Nuestro grupo se llama Más Intento. Somos Rafael, Enrico Yolquijo, Tony Padilla Méndez, quien les habla Armando Miguel y José Martínez. Son estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, de grado de 301, con edades de 7 y 8 años. Este día surgió en el trabajábamos lengua castellana, cosa que ya no es mi tema de la narración. La señora María del Carmen invitó al profe Emilio para que nos contara un cuento. Él nos contó que había un concurso sobre una máquina voladora que tendría forma de un insecto volador. Nos juntamos como grupo porque así trabajamos juntos en clase. Y cada uno había pensado en un insecto y le preguntamos al profe si se podía juntar, y dijo que sí. El insecto entonces sería la mezcla de abeja, mosca, escarabajo y rinoceronte. La abeja es trabajadora social y nos da miedo. La mosca es insistente y le echamos otra vez vuelta. El escarabajo rinoceronte es fuerte y por eso también es un gran trabajador. El nombre común de cada uno de estos insectos lo consultamos con la ayuda de nuestra maestra y la tecnología del internet. Abeja, el hombre la cría para que le dé miel y otros productos. Hace muchos años en Egipto. El escarabajo rinoceronte. El nombre se le conoce por el cuerno que tiene sobre la cabeza. La hembra no la tiene. La mosca viva donde quiera que el hombre viva. La clasificación científica nos ayudó la señora María con el internet. La máquina se llama multi-insecto recolector limpiador. Se llama así porque multi de mucho. En este caso solo son tres. Abeja, mosca y escarabajo rinoceronte. Y tiene mucho uso. Cortar, recoger frutos y limpiar las ventanas de los edificios. Ayuda a las personas que no pueden escalar ni son muy altas y las puede hacer segura, útil y fácil. Esta aventura me fue muy divertida porque a mí me gustan las máquinas y los insectos. Muy divertida porque pudimos salir del salón y conocer insectos. Fue divertida porque estuve con mis amigos conociendo sobre los insectos. Muchas gracias, recuérdenos, hasta pronto.